amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal de ¡Somos Cacahuates! Esos bastardos me mintieron. Y ahora sí, Nadine, mira, hemos sido chicharrineros, raspaderos. ¿Por qué te pones así, güey? Porque así aparece el bicho, fue verga. Le voy a enseñar cómo se hace el dosmetrinche. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates. ¡Nuevo dosmetrinche! Para eso traemos lo que es paleta de quesito. Esta vez traemos un rico postre de Gadín. Para que se deleiten en casa y compren un gansito, ya lo van a ver. Ustedes esperen tantito. Nada más de ver esta receta que nos mandaron de Gadín, porque pues obviamente siempre nos mandan recetas de comida, de postres. Hay muchas, todo, pero elegimos esta porque también es deliciosa, sí, no, y a la vez muy rara. Muy rara eso de paleta de gansito, güey. Hay paletas de todo, pero de gansito. De chamoy, de mango, de fresa, uva, de lo que quieran. Yo, en lo personal, de gansito no había escuchado, pero lo vamos a preparar, Gadín, ahí para la audiencia, para que lo hagan también en casa, amigos, y nos manden las fotos de cómo les quedó a ustedes, si de verdad les pareció muy rico esas paletas. No las hemos probado, las vamos a hacer aún, y ojalá sea de nuestro paladar, porque es algo exigente. Que nos manden todos por Instagram, ¿no? Bicha, vamos a dar nuestras redes sociales para que nos manden un mensaje privado, para que chequemos todos sus comentarios, todas sus imágenes de ustedes. Así es. No mames, pinche bicho, me muero por probar esas pinches paletitas, güey. Se ven riquísimas. Se ven muy ricas y pues, bueno, mínimo tres me voy a chingar. Yo las vi, están bien, video, están muy ricas, pero ustedes sin más que decir, amigos. ¡Vámonos! Amigos, vamos con el proceso de hacer las paletas de gansito. Los ingredientes no son muchos: leche, lechera, gansitos, chocoretas y por último lo que va a hacer Megadín, el chocomil. Esto, ¿quién no lo ha tomado, negro? No mames, la infancia, papá. Para ponerte ponchado, mira, puro pinche chocomil, compa. Sí, me acuerdo, güey, que todos los días llevaba mi chocomil al kinder. ¿Quién era esto? ¿Quién no tomó chocomil o calcetose? Calcetose y el chocomil. El calcetose también nos lo dan, no, aquí para que tengas. Para que crezcas y ya, no me quedé. ¡La madre! Sí. ¡Me quiere por chaparro! ¡Cuenta! Unos 52, güey, unos 52. 52, vale. No, madre, no crecí nada. Yo creo que te faltó más chocomil en vez de calcetose, güey. Pero el día de hoy lo vas a recompensar. Para que yo crezca un poquito mejor. Cinco, por acá ya, mira, unas 5 paletas que te chiquita. Con todo, Nadine. Y todo eso, ¿dónde lo vamos a vaciar, Nadine? Claro que sí, mi buchín chaquitín. Para eso traemos el legendario. ¡El oso! El molde de oso. Este fue el que utilizamos, si ustedes no mal recuerdan, cuando hicimos el video de derritiendo todos los chocolates y pues... Una, dos, tres, ¡gol! Quedó hermoso el oso y para esta vez vamos a utilizarlo para ponerle el gansito acá y que se congele, ¿verdad, bicho? Al Regadín se le ocurrió hacer una paleta de gansito de oso gigante, güey. O sea, está bueno. Yo pensaba solo en vasos para que probablemente todo el crew lo pruebe y me diga su... si están ricas o no, pero vamos a hacer una gigante. Voy a seguir la idea del Megadín, lo apoyo mucho con eso. Que va a estar chingón, me lo imagino así la pinche paletota de oso, güey. Va a estar muy bueno, va a estar muy, muy bueno. Entonces, vamos a pasar con el proceso, amigos. Pero, amigos, para eso necesitamos una licuadora y una jarra. Se preguntarán por qué una licuadora por aparte y una jarra. Eso vamos a decirlo en unos instantes más, Megadín. Vamos a pasar al proceso de ir vaciando, Megadín. Primero vamos a vaciar lo que es un litro de leche. Eso, Nadín, vacía el litro de leche, pero con estilo. Para los que no sabían, no se vacía la leche así. Eso es mentira, se vacía así, mira, bicho. Ese miserable es un genio. Oh, así se vacía. ¿Dónde aprendiste para eso? Para los que no sabían eso, yo lo vi en un comercial, güey. ¿Viste? Mira, nada más lo de allá tantito y ya, mira, salió toda la leche. Estás enfermo, Bruce Wayne. Vamos a hacer en dos procesos, Nadín. Primero va a ser lo que es un litro de leche con 6 gansitos. Esto va a llevar 6 gansitos. Va a llevar lo que es una lechera. Y va a llevar lo que son 8 cucharadas de chocomil para que el Nadín se ponga bien ponchadín. Ponchadín. Entonces, Nadín, ahora, ponle 6. 6 nada más. 6 gansitos. Gansitos. Vamos a meter 6 gansitos, Nadín. Mira. Vienen con otro empaque adentro. 6 gansitos. Güey, es una locura, yo nunca había visto esto, leche con gansitos, ¿no? Se hace. Mira. Una malteada bien rica, mira, güey. Se me hace, no sé, güey, bien.
Bien rico. Qué buena, Bueno, vamos a poner. Son 6, dijiste, ¿verdad? 6 negativos. Toca hacer este proceso. Entonces tú eres el chef ahorita encargado de hacer esto. Eso van 2. Yo creo que pártelos en pedacitos, ¿verdad? En pedacitos para que quepa ahí bien en la licuadora, en pedazos. Van 3, ¿no? Ah, van 3 también. ¿Eh? Pedazos, eso, así, así, así. Eso. Está, eso. Aquí tienes otro, Negadín. Aguanta. Aquí te voy a quedar un poco de chocolate, que no hay que desperdiciar esto, ¿eh? Oye, ¿te imaginas cuando pruebes una paleta de gansito ya? Nada más de ver esto, el gansito, el chocomil, la chocoreta, va a ser un postre muy rico, amigos, muy rico. Ya me lo imagino, güey. La verdad que sí. A 3. Vamos con el cuarto gansito. Así que recuerdo. Me acuerdo, güey, que mi mamá me daba mi chocomil y me amarraba mi pingüino. ¿Pingüino? O, ¿cómo se llamaba esto? Yo me sé de cuál me acuerdo mucho, del chocotorro. Chocotorro. Ese está bien rico, ¿eh? Ese está bien bueno, ese ¿eh? Ese pastelito, ese. Y había uno que decían, no sé si me acuerdo, que le decían delfín. O tenía un nombre así como de delfín. El dálmata. Había aparte también. Había el dálmata también. Esos pastelitos eran, bueno, ¿qué te digo? Muy, muy rico. El Twinkie también. Gansitos son de los legendarios, ¿no? ¿Cuántos más, Megado? Este es el Ki. Pero eres un hombre sin fuerza. No, le va a te falta un chingo de chocomil, güey. Es que resbala, como ya agarré el gansito, tiene grasa. Está resbalando mis dedos, güey. Pero valdrá la pena, valdrá. Mira, güey, va a rebalsar esta madre, güey. Tú dale, tú dale. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito, último, papi. Es sin miedo al éxito, papi. El último. Sin miedo al éxito, papi. El último y se va el cuarto de esto, ¿eh? Ah, no, tío. ¿Cómo resbala? ¡Ah, ahí está! ¡Pude! Puro poder de Saiyajin. Sí, güey, a huevo. Arriba los Saiyajines, chavos. Chavos, el siguiente proceso es ponerle 8 cucharaditas de este delicioso chocomil. Pero son cucharadas así, llenas, normales, así, mira, así. Una. La última 5 petadillas, para que sea más, con eso. Que más rico, güey. El siguiente proceso, amigos, va a ser licuar esto, Noyarín. Lo que va a ser la licuación. Chécate cómo va ahí. Proceso de licuar los ricos gansitos con el chocomil y la leche. Chécate nada más. ¿Cómo será la consistencia después del licuado? Eso lo averiguaremos. Proceso, amigos, se preguntarán por qué necesitamos la jarra. Gadín, pásame. Ya se iba a desfondar esta madre. Gadín, pásame la jarra. No, dijeron que si se licúa todo junto, Gadín, pierde el sabor. No sé por qué. Nos dijeron que separado, que debemos poner primero. Nada más la consistencia, güey. Chicas, nada más la consistencia, Primero esto y después, Megadín. Va la lechera, ¿por qué? Porque si no, hace espuma y pierde el sabor. Pierde el sabor. Nosotros lo estamos haciendo tal cual nos lo dijeron. Y posteriormente, amigos, esto se va a revolver ya manualmente. Entonces, está raro, ¿no? Está bien sencillo, güey. Está sencillo, no es de mucha ciencia, amigos. Lo pueden hacer fácilmente, chécate.
La consistencia parece un rico chocomil, pero así espesito. Ah, su madre. ¿Dor? ¿A este? Chécate. Hay que seguir los consejos del buen Negadín, ¿va? Sí, la neta. Ah, ¿viste? Negadín experimentina. Entonces, amigo, vamos a poner igual, el mismo proceso. Poner lo que son 6 gancitos rápidamente. Esto va a ser un poco más rápido, amigo. Amigos, necesitamos otra jarra y vaciar esto. Mira, chécate nada más la toma de esto, Negadín. Mira. Primero, Negadín, necesitamos 2 gancitos. Esto está por. Esto deben dejarlo por aparte, amigos. Deben dejar unos gancitos por aparte. Esto nos va a servir como base para el molde. Entonces esto se va, obviamente, para que quede un poco de galleta ahí. Chécate. Ah, tiene que ir aplastadito. Sí, aplastadito. Al final, amigos, debes de cubrir todo el molde con lo que es el gancito. Esto va a ser como que crear una textura en la paleta, ¿no? Así ha quedado el proceso del molde de gancito. Así debe quedar para que tenga esa textura. Muy bien, ok. Vamos a pasar a vaciar el gancito licuado con todo y todo. Ahí va, güey. Eso, échase. Uy, papá. Chupaleto. Uy, papá. Vamos a poner unas ricas chocoretas para decorar. Regadito, así, mira. Cuando le pegas una mordida, una chocoreta. Una chocoreta, un pedazo de gancito. Amigos, llegó el proceso de meter lo que es la paleta de osito. Vamos a ponerlo por acá. Ojalá que congeles, amigo, Yo te quiero probar. Ahí está. Amigo, vamos a esperar de 1 hora a 2 para que el oso se congele y de ahí darle un vistazo. Amigo, ha llegado ahora el momento de hacer los vasitos. Para eso vamos a poner unas cuantas chocoretas en cada vaso, ¿verdad, Negadín? Sí, generoso, ¿no, Huicho? Un poquito ahí. Ajá. Ahí está. Ah, sí, está mejor así, está mejor así, Huicho. Ahí está. A ver este. Ahí está. Todo. Qué rico se ve todo esto, A la madre. ¿Listo? A ponerle los palitos. Oh, mira qué hermosos palitos que me han hecho. ¡Su madre! Como los que hacía Rambo, sí, en la selva. Antes de la cuarentena podía comer carne asada. Sabía que siendo freelance podía ganar miles. Es momento de colocar las paletitas por acá, con cuidadito, chavos, porque si no se nos caen. Y así podemos degustar, así que no se vayan porque viene lo mejor, viene la probada. Yeah. Una eternidad más tarde. Amigos, ha llegado el momento de saber si esto quedó bien y delicioso. No manches, se ve bien chingón. Ahí está, ¡qué maestro, Ha llegado el momento, por fin, de degustar las ricas paletas de gansito. Esta parte de mi vida se llama felicidad. ¡Wow! Es increíble, amigos, cómo ha quedado esto. Chéquense nada más. Ahí están los pedazos de gansito, miren.
Alguien se preguntarán por qué estás con otra ropa. Ah, chavos, lo que no dijimos es que en lo que esto se congeló, Wichín se fue al gimnasio, fui a echar un taquito. Megadín, ahí está. Ya te mueres por probarla, ya, ¿verdad? Al chile sí, güey. Ahí está, ahí va a salir. Bueno, amigos, voy a descongelar otras paletitas para que igual mis compas que están aquí ansiosos por probarlas. Para que nos digan si quedaron bien chingonas, ¿no? Ah, para que digan ellos la verdad, me cayó otra descongelada. ¿Sí? Oh, chécate esto. Chéquense, amigos, ahí tienen las texturas, miren, de chocoretas, bien chingón. Esto ya se ve venir, que sabe bien rico, ni siquiera lo he probado. Aquí hay un pedazo de gansito. Me dicen el Megadín mañosín, ¿sabes por qué? Pues voy a agarrar el que tiene más, mira, güey. Sí, mira, ese tiene más, bien, tiene ha llegado más, el momento. Ahora sí, güey. Mira la chocolate, güey. Mírame. No manches, güey. No mames, güey. Chocolate, güey. No, ya se me antojó. No mames, güey. Qué chingón. El gansito. No mames. ¿Sí? No mames, güey. Ahí está toda la banda ya lista, güey. Que te digan. ¿Qué tal? Te veo el gato. La chocoreta acá están, güey. Una mega mordida, perro, mira. No, queda un poco, fue frío. Güey, el sabor, güey. No, ¿y sabes qué? Están bien cremosos. Están bien cremosos. A pesar de que lo acaban de sacar, mira, pura crema. Bien concentrado, güey. Bien vergas, güey. No mames, esta. Las pinches, ¿cómo se llama? Esos cornetos de esa madre, vale, mierda, esta es la otra. Ya llevo. Mira, están cremositas, están. ¿Sabes qué es lo que está chido? La chocoreta, güey. Chocoreta, listo. ¿Sabes qué es lo que está chido? Que si lo muerdes, mira. Chingón, bien suavecito. Solo dale, no se te quiebra el diente, güey. No te rompe el diente, mira. Tranquilamente le puedes dar, mira. Ni yo que tengo brazos. Pura crema, güey. Amigos, ha llegado el momento de descongelar. La mega paleta. La mega paleta de chocolate. Vamos a ponerle un poco de agua, ¿no? Porque un poquito nada más. Vamos a ver si es cierto. Fuera madre, güey. Golpeado de media. Una, dos, tres. La media grandesca. Un verguero de chocolate, mira. Tíralo a la verga. A ver. Muérdele su oreja. La madre. No mames. Está bien riquísima, güey. Está bien rica nueva, ¿eh? Se está derritiendo, mira. Pega la mordida, Jorge. Rompe. ¡No, verga! ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? ¿Cómo? ¿A quién? A la paleta, güey, no al huicho. Tienes razón, David. Estas paletas están bien ricas, sí, bien cremosas. Que nos comente ahí el público si les gustó esta receta de paleta de gansito con chocolate, David. La verdad, huicho, que está súper rica esta madre. Está muy rica. Tiene razón el Jorge, está que corneto, ni que la chingada. Estas sí son paletas los cacahuateros. Y no chingaderas. No chingaderas. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es todo por hoy, amigos. Yo soy Win Wincho. Yo soy el Neverín Chaquetín. ¡Adiós!